Esta canción, Lola, no sé si muchos lo saben de aquí, pero fue inspirada en un hecho real de esta ciudad. Hace muchos años atrás, en el 90, una adolescente que fue raptada, 15 años, se llamaba Lola. No lo saben muchos, pero leí esa nota estando en México. Nunca pensé que el abuso de menores podía ser realmente a propagarse de la manera en que se ha propagado. Yo como papá soy padre de un adolescente. Realmente es así, si me permiten. El que se abusa de un menor es un reverendo hijo de mil putas, es decir. No tiene otro concepto. Le pido que me disculpe al ministro de Cultura, porque no tengo otra palabra para denominar a ese reverendo hijo de mil putas. Sea un sacerdote, sea un diputado, sea una diputada, quien fuere. Ok, dicho esto, y es de alguna manera mi manifiesto, vamos a separar este maravilloso lugar, este maravilloso show, evento, en dos. Veo que hay una suerte de pasillo imaginario, así que de este lado, vamos a ver. Es mi izquierda, la izquierda progresista, digamos. El pueblo. La izquierda socialista, trabajadora. Aquí a mi derecha, la derecha conservadora. Bueno, pero está todo bien, boludo, está todo bien. O sea, es para el entretenimiento, no sé. Pero es para dividirlos en el canto, ¿ok? Vamos a hacer una suerte de competencia a ver quién canta más o quién canta mejor, si los socialistas o los conservadores, ¿ok? Vamos a empezar por la derecha. ¡Uy! Hay más de la derecha ya. Ok, ¿me siguen a mí? Vamos a hacerlo así. Medio gay, ¿ok? Sí, así, muévanse como yo, ¿ok? No. Medio gay, dije. Que gay, que la derecha, la concha. A mucha honra, ¿no? Mi izquierda, mi pueblo. Mi gente. Demostremos lo macho que son. Oh, 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 oh. Ya con eso es suficiente. ¿Quieren más? Un aplauso. Ok. Como la única alternativa que los pueblos avancen es que las izquierdas y las derechas se junten en beneficio del pueblo y de la gente común. Todos juntos ahora conmigo. Ah!
violento no tiene perdón. Un padre violento que se abusa de un menor. Ya sabes lo que pienso. Gracias.